Kimberly Reséndiz. Después de mucho esfuerzo por parte de instituciones y jugadoras, el 5 de diciembre del año 2016 se hacía oficial, pues nacía la Liga de Fútbol Profesional Mexicana Femenil, dándole a la mujer de nuestro país, por primera vez, un espacio para desarrollar profesionalmente sus habilidades como futbolista. Y casi dos años después, el 29 de octubre de 2018, en un partido entre el América y el Veracruz correspondiente a la jornada 16 de la apertura 2018, y con el número 30 del América en su espalda, Kimberly Reséndiz se convirtió en la primera mujer de Nicolás Romero en convertirse en futbolista profesional, jugando para el América tres torneos, en los que consiguió campeonarse en su torneo debut, y desde el Clausura 2020 se desempeña como mediocampista del Atlético de San Luis, marcando hasta el momento dos goles en su carrera profesional, y con el número 11 en su espalda, es sin duda una deportista histórica de nuestro municipio.